encontramos en la inauguración de FACSI 2017, la sexta versión de esta importante Feria de Arte Contemporáneo. Esta es la cuarta vez que Campus Creativo participa de esta feria. Hoy conoceremos las obras y los artistas egresados del Campus Creativo de la UNAF. Bueno, mi obra se llama Construcciones. Esta trata de crear un lenguaje entre las herramientas de construcción y las palabras, específicamente estrofas de canciones infantiles, para crear una especie de metáfora en relación al constructo social. De la misma manera en que la herramienta funciona para crear construcciones monumentales, las palabras, en este caso las canciones infantiles, son transmitidas a los niños y de esta forma van creando ideas culturales. Mi obra se llama El silencio de una lengua, expuesta en el Museo de la Educación Gabriela Mistral. Este tejido tiene 29 metros de medida completa. Fue expuesta en una pileta que había dentro del museo. Esto tiene palabras en español y en lengua aymara. La idea era que estas palabras se vayan articulando en español y en aymara para que uno pudiera tener diferencias de relación y concepto según el español y también rescatando a los pueblos originarios. Hola, mi nombre es Kevin Parra Bendaño, soy artista visual egresado de la Universidad Andrés Bello. Mi trabajo principalmente consiste en la creación de volúmenes con materiales precarios y ordinarios que se sostienen por sí mismos y muchas veces sirven como la representación de la identidad país. Este video se llama Bartleby el escribiente y está inspirado en un cuento de Herman Melville. Habla de un hombre que paulatinamente va dejando de trabajar, dejando de comer, dejando de hacer todo hasta que finalmente muere. Por eso tomo un poco este video, que es un papel negro escrito con un lápiz de tinta negro que se va desvaneciendo. Como también hablar de intentar retener cosas que definitivamente no se pueden retener. Bueno, a mí me interesa trabajar con identidades visuales que tengan que ver con tradiciones, culturas y poder hacer hibridaciones donde se refleje un poco lo que está pasando en la sociedad actual con el multiculturalismo y ver cómo se van mezclando diferentes estéticas y que se van encontrando, por ejemplo, en centros comerciales populares de Santiago, donde la gente lo consigue en el fondo para adornar sus casas. ¿Qué te parece participar en FACSI 2017? Bueno, es una buena plataforma de difusión del arte. Sirve muchísimo para como ir acercándose al circuito artístico y es muy bueno como para interactuar, para ver obras y conocer un poco más del medio.